Esta noche conoceremos la historia de uno de los exponentes de la música de banda más talentosos y polémicos, un hombre que salió de una marisquería en su natal Mazatlán para escalar los más altos peldaños del mundo del espectáculo en su género, aunque como siempre pasa, no sin atravesar por las duras pruebas que a veces pone ese complicado medio. Él es Julio Preciado y estas son sus historias engarzadas. Julio César Preciado Quevedo nació el 1 de diciembre de 1966 en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, y fue criado por su madre y su abuela, ya que su padre abandonó el hogar incluso antes de que él tuviera edad para recordarlo. Es la verdad y no tengo por qué ocultarlo, ¿no? Primero ya estaba con un matrimonio él, tiene relaciones con mi mamá, yo soy el hijo que sale de esa relación. ¿Te hizo falta tu papá? En algunos momentos, creo que no hay una persona que diga, no, a mí no me hizo falta mi padre, creo que sí te hace falta. Más en la primaria, ¿no? Sí, la mayoría de las veces siempre, ¿y por qué tu papá esto? ¿Y dónde está tu papá? Y las preguntas, ¿no? Típicas, pero nosotros, no, pues, no está, o ya se murió. Era lo que decíamos. Lo conocí a los 9 años. Yo no podía tener un sentimiento bonito porque obviamente nunca había tenido una relación con él. A pesar de todo, después de ese día, tuvimos una relación más frecuente, y nos empezamos a buscar, empecé a conocer a mis hermanos, los mayores, por parte de él. Julio tuvo que aprender desde pequeño a ser cabeza de familia. Pasó toda su infancia despertándose antes del amanecer para ayudar en la venta de mariscos, para luego irse a la escuela y después a seguirle dando en el negocio que significaba el sostén de los Quevedo. A los 16 años, Julio se fue a La Paz, Baja California, para mandar personalmente a Mazatlán la mercancía que su abuela vendía, pero regresó poco después para terminar la preparatoria y conseguir trabajo en una famosa tienda departamental de la zona del Pacífico, donde rápidamente se convirtió en el jefe del departamento de frutas y verduras y ahí conoció a la mujer que se lo llevó marchando directito y sin escalas hasta el registro civil cuando tenía apenas 18 años. ¿Qué dijeron en tu casa de que te casaste? No, o sea, mi mamá y mi abuela me gritó en el cielo, no, eso, ¿verdad? ¿Por qué tan joven? Eso es lo que más le dolía. Y le lloraban y me lloraban. Porque era algo de no creerse, o sea, no admitían que a tan temprana edad hubiera tomado esa decisión tan drástica de contraer matrimonio. Sin haber vivido la vida, sin haber disfrutado. Y yo por eso es tan parrandero ahora. La paternidad le llegó a Julio Preciado también de inmediato. Orlando, su primer hijo, nació poco después de que el cantante alcanzara la mayoría de edad. La vida de Julio ahora con un hijo exigía ajustes. Dejó su trabajo en la tienda departamental e intentó poner un puesto de mariscos con su esposa, pero no funcionó. Fue entonces que encontró trabajo en una discoteca y ahí, como si estuviera escrito por el destino, comenzó su carrera en el mundo de la música. Empecé de garrotero, me voy a mesero. En la discoteca vi un micrófono inalámbrico que para anunciarla y que los cumpleaños y las fiestas y todo eso. Entonces, yo compré unas pistas de 33 revoluciones en aquel entonces. Me venían canciones del Coque Muñiz, donde vendían de Francisco Javier, de Juan Gabriel. Un buen día, estaba yo cantando con las pistas bien entrado. Adiós, amor, adiós, mi amor, te vas. Y todo el mundo callado. Y dije, ¿qué pasó ahora? Y volteé y estaba el dueño de la discoteca que había llegado. Y todo el mundo callado. Y dije, ¿qué pasó ahora? Y volteé y estaba el dueño de la discoteca que había llegado. Y todo el mundo, pues, y me empieza a aplaudir. Y me dice, morrito, canta muy bien, morrito. ¿Por qué no hacemos un show así como en Acapulco? A las 12 se quita el uniforme de mesero y se pone a cantar aquí y a ambientar con la raza. Al cabo, yo lo aliviano con una feria a la quincena. No, pues, claro. Le gustó y la aliviano a la quincena y ahí me gustó más la idea, ¿no? Claro. Y es que yo estaba loco.
seré lo mejor de tu amor. Lo mejor fue perderte. Con la fama que Julio ganó en el bar, pronto consiguió trabajo en el estadio de béisbol de Los Venados cantando con el grupo Los Nueve con Tomás. La paga era buena, hacía lo que le gustaba y podía ver todos los juegos de su equipo favorito. Hasta que en 1985 recibió la invitación de integrarse a la banda Tiburón y claro que aceptó. Le promete pues que van a grabar un disco y pues junta Julio todos los medios. Mi abuela le da unos ahorros, mi mamá otros, y los que él tiene y los del grupo, y lanzan el primer disco de la banda Tiburón. Mismo que se encargó él mismo de promover personalmente en las radios, pues la canción que El Pobre Cisne, ¿no? Que fue un éxito que lo levantó poco a poquito. Con Pobre Cisne, Julio Preciado y la banda Tiburón consiguieron su primer éxito, pero eso no se veía reflejado en la economía de la agrupación, pues todo el equipo con el que trabajaban lo debían y además cobraban por presentación muy poco dinero. En la zona de tolerancia nos tocó trabajar de 8 de la noche a 4 de la mañana por 30 pesos, al día. Me vi en una etapa bien difícil. Hasta que en 1988, en Mazatlán, durante una tocada, fue visto por René Camacho, líder de la banda Limón, quien justamente andaba buscando un vocalista para su banda. Me da la oportunidad de entrar ahí con ellos. Era una banda popular, en Mazatlán. ¿Por qué? Porque tocaba en las bodas, las quinceañeras, los bautizos, los divorcios y todo lo que se acumulara, ¿no? Entonces a mí se metió en la cabeza que grabáramos un disco con la banda Limón. Y pues lo difícil no fue hacer el disco, lo difícil fue convencerlos a todos de hacer un disco. La gran mayoría eran personas mayores que yo, ¿qué te gusta? Por el doble de años. Entonces tenían unas ideas. Tenían otra de mentalidad. Que, ¿para qué voy a gastar si estoy trabajando, no? Él quería crecer, musicalmente quería crecer. Y a veces tenía muchísimos problemas porque tenía que sacar, utilizar todo el mayor convencimiento posible. Y grabamos. Y duramos como 5 o 6 meses para poder venderlo porque las compañías pues ni lo conocían, ¿no? Y llegamos a una compañía, Fonorama, ahí en Guadalajara, con el señor con Manuel Contreras. Y es la primera persona que creyó en nosotros y nos da la oportunidad de sacar el disco. Leña de Pirul fue el tema que colocó a la banda Limón en los cuernos de la luna. Pronto empezaron a presentarse en las plazas más importantes de México y Julio Preciado, como su vocalista, ya despuntaba como el ídolo del momento en el género de banda. Sin embargo, los días del cantante en la banda Limón estaban contados. Empezaron las envidias, las rencillas, los celos, todo, ¿no? Él empezaba a dar entrevistas, él empezaba a moverse con la radio, con la prensa, o sea, decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer tal evento en tal lado. Pero yo trabajaba muchísimo, Mónica, yo terminaba los bailes a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y yo a las 10 estaba en la oficina ya, en la oficina de la banda, agarrando contratos. Nadie se movía, pero todos comían de lo que yo hacía. Y es cuando viene el desintegre total de esas bandas. Pues lo que quería era seguir luchando por un hombre, seguir luchando por hacer algo importante en la vida. Y vaya que a Julio Preciado le esperaba algo importante en la vida, algo que de hecho le cambiaría la vida. Resulta que la familia Lizárraga, de la mismísima banda del Recodo, en 1990 se encontraba buscando un vocalista para la agrupación. Este sería Julio Preciado. ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? El principio muy difícil, viajar mucho tiempo, inclusive llegar a bailes en Estados Unidos donde no habían ni 20, 30 gentes. En ese tiempo la banda del Recodo apenas empezaba a despuntar, incluso el mismo Don Cruz Lizárraga siempre dijo que no iba a descansar hasta que
la música de la banda El Recodo es escuchada por todos los rincones del mundo. Viajar todo el desierto de Nevada en plena temporada de calor, ¿sí? con un autobús sin aire acondicionado. Fue difícil, ¿no? Un presupuesto muy austero para todo el mundo, muy, muy austero. Y nos daban una cantidad de, ¿qué te gusta? $200 por cada trabajo. A una vida tan cara como allá, ¿de qué te servía, no? Claro. O sea, que no fue fácil. Así como le tocó piquear piedra con El Recodo, le tocó recoger oro con El Recodo. Yo tuve oportunidad de viajar con ellos a eventos donde había 80,000 personas enfrente de ellos, cuando esos eventos eran sensacionales. Julio Preciado jala la banda al pueblo, empiezan a hacer bailes y hace lo que estaban haciendo con Banda de Limón, jalarla al pueblo, a los bailes de las fiestas de los pueblos, las ferias, los jaripeos. Y entonces es donde la banda del Recodo es el máximo boom que ha tenido. Pues yo creo que a los dos les sirvió. No nomás a la banda, les sirvió a Julio Preciado. Porque Julio Preciado se dio a conocer más fuerte cuando entró con la banda del Recodo. Acábame de matar, pa' que me dejas herido. Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido. Por eso mejor te pido que me acabes de matar. Por eso mejor te pido que me acabes de matar. Para 1995, la banda del Recodo ya estaba posicionada en los primeros lugares de popularidad, abarrotando conciertos masivos en toda la República Mexicana y en el extranjero. Pero Julio Preciado ya comenzaba a considerar la posibilidad de abandonar la agrupación para iniciar su carrera en solitario. Sin embargo, la muerte del líder de la banda del Recodo, Don Cruz Lizárraga, el 17 de junio de 1995, hizo que el cantante retrasara sus planes por 3 años. Y no fue sino hasta 1998 que Julio Preciado finalmente abandonó la agrupación. Creo que ya había dado lo que tenía que dar también. Ya me enfadaba todo. Ya llega un momento que te quedas gordo hasta verte en el espejo. Así. Ya me veía yo y estaba harto de mí, de lo mismo, de todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué podías estar harto de algo que te dio todo en ese momento, en el sentido de que te dio la fama que tenías, claro, de que te dio, pudiste escalar? Claro, pero de una manera increíble. Creo que te hartas de decir, es que ya, ahora quiero volar yo solo, ¿no? Yo en un principio pensé que sí era un poco los celos, ¿no? De Poncho y Germán, después de que ya falleció Don Cruz. Porque te digo, el que tenía la atención era Julio Preciado. Pero a partir de ahí ya empezaron a haber algunas fricciones. Pero que al final de cuentas sí fueron dañando mucho la relación. Se empezó a meter mucha gente dentro de la organización de la banda del Recodo. Muchísima gente. Uh-huh. Y no nada más era Germán o era Chuyita nada más, no. Delegaron mucha responsabilidad a mucha gente que al final de cuentas no hacía nada. Uh-huh. Y ganaba mucho dinero. Uh-huh. Entonces yo empecé a ver todo esto. Y dije yo, la verdad, pues, que con su pan se lo coma, ¿no? Pero bueno, Julio es un gran líder, una gran voz en el género de banda, un personaje que creo que tenía muchísimo arrastre. Y pues bueno, como todos los vocalistas de las bandas, ¿no? Cuando creen que ya pueden seguir su camino solos, toman decisiones. ¿Y cómo les cae la noticia? Pues también como un cubetazo de agua fría, ¿no? ¿Pero no se los venía como cantando de alguna manera? Pues, ¿que ustedes lo supieran? Directamente a nosotros no. Directamente a Germán no. Directamente a mí no. Más a los compañeros sí, ¿no? Los medios empiezan a acercarse, empiezan a preguntar y a buscarlo y a seguirlo. Y él empieza a tener esa situación muy difícil para él. De tener que controlarse para no decir, es que estoy harto, es que ya me quiero ir, sino controlarse. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es tu universidad, tú no puedes golpear al Recodo, de ahí vienes. Además de que los medios lo aman, al Recodo. El Recodo tenía mucho miedo de que la salida de Julio perjudicara el éxito que comenzaba a tener la banda. La banda llevaba muchísimos años tocando puertas, pero no con un, digamos, con un arrastre como el que ahora tiene. Entonces, Julio es parte de este boom de la banda El Recodo. Entonces, cuando él se va, me parecen que estaban muy temerosos de que la banda se fuera a caer. El día que ya le dije, Germán, me voy, él obviamente nomás agachó la cabeza y me dijo, ni modo, ¿qué le vamos a hacer, no? Le dije, nomás no deje, no, le dije, yo le voy al tiempo que ustedes consideren necesario
para que consigan un cantante. ¿Qué significó para la banda del Recodo la salida de Julio Preciado? Pues fue también un momento difícil para nosotros, porque estábamos muy acostumbrados, o la gente estaba muy acostumbrada a la voz de Julio dentro de la banda del Recodo. Al regresar, Julio Preciado cuenta cómo logró brillar en solitario, pero también cómo logró pagar esa factura tan cara que a veces le cobra la fama a muchos cantantes. Volvemos. Julio, ¿cómo empiezan tus problemas con las drogas? Híjole, por eso. Las amistades, el ambiente. Iban políticos, iban boxeadores, iban cantantes, iban actrices a sus reuniones. Bueno, pues obviamente existía el uso de la marihuana, el uso de la cocaína. ¿Qué tanto te enfrentaste a la discriminación en ese momento? En un principio, muy fuerte. ¿Cómo vivías ser una mujer de 116 kilos? Pues la vivía bien realmente, o sea, siempre vivía batallando con la dieta y con el ejercicio. ¿Sabías o intuías el precio que ibas a pagar por optar por una carrera política en cuanto a tu matrimonio? No estaba segura. Temo que lo hiciera presidente del DIF. ¿No? O sea, pues no se podía. Un día nos dicen, no aceptan nuestras amenazas, por decirlo de alguna manera. Entonces, a ver, cuando empiecen a caer los muertitos, a ver si van a aceptar la presión de la sociedad y de los medios de comunicación. Y efectivamente cumplen. Nos tiran 12 cuerpos decapitados. ¿Tenías miedo? Por supuesto, pero tenía más compromiso. En 1998, Julio Preciado ya estaba listo para presentar a su grupo Banda Perla del Pacífico y su primera producción discográfica. Sin embargo, primero tuvo que librar una dura batalla contra un bloqueo que duró prácticamente un año. Ensayamos 15 días. Después de mi salida, al 20º día ya estamos grabando el disco. Juan Gabriel fue una de las personas que decía, obedientes a mi hijo. Usted, oyentes. Él me presenta con el presidente de la compañía BMG, Rodolfo López Negrete. Es una cosa que muy poquita gente sabe, te lo estoy contando aquí. Pues entonces sí, muy poquita, espérame. La compañía le gustó muchísimo el video. Inmediatamente empiezo a tener problemas, trabas legales, trabas judiciales. Total que un buen día hice una llamada, le paré los tacos a una persona ahí de la banda Recodo y al cuarto ya estaba saliendo el disco. A ver, otra vez. Te lo aclaro, ¿no? Tienes secretos. Quiero entender porque no me queda claro. La banda del Recodo de alguna manera estaba taponeando la salida del disco. Del disco, obviamente. Porque obviamente, pues oye, eso lo entiendo. Perfecto. No. Perfecto. Y entonces tú levantas el teléfono, digamos, humildemente para pedir clemencia. Déjenme sacar el disco. Y me lo concedieron. Y ellos a su vez deben de haber levantado el teléfono a la disquera. ¿Sabes qué? Que sí, que ya pueda salir, sí. Qué complejo, ¿verdad? Para hacerte más preciso, Poncho Lizárraga fue el que hizo esa llamada a la disquera, porque pues te digo, como veía la aceptación que tenía Julio incluso en los bailes, si era muy solicitado, pero no sé si a fin de cuentas fue cierto, ¿no? Pero sí se manejó mucho, estuvo muy fuerte ese rumor. Llegaron a un buen arreglo porque Julio ya había grabado un disco con Banda del Recodo antes de salirse, que es el disco que lanzaron también ellos cuando ya después que Julio se salió, lo grabó este muchacho mimoso. Entonces dice Julio, bueno, ustedes sacan su disco, firmamos y todo, y yo saco el mío. Y tan amigos como siempre. Yo incluso me acuerdo que muchos empresarios decían, está loco, dice, ni va a pegar su música. Pero la verdad, a la gente le gustó mucho. Tengo bien presente el día que llega y le dice a mi mamá, fíjate que grabé tal canción, tales canciones, le mencionó 10 o 12 canciones. ¿Cuál lanzo de punta? Le dice mamá, 2 hojas sin rumbo. Sí, le dice mamá, con esa tú vas a pegar, mijo. Hojas sin rumbo se convirtió en disco de oro en la primera semana. La
carrera como solista de Julio Preciado había levantado un vuelo espectacular, pero todas las cosas que con este llegaron, la fama, el dinero, las nuevas amistades, los regalos y las invitaciones, comenzaron a afectar profundamente la vida del cantante. Mira, los cumpleaños de Julio Preciado era una cosa de morirte, o sea, primero una misa y después en un salón, pero en un salón te estoy hablando de para más de 500 personas, y invitaba un chorro de gente, artistas para que fueran a cantar, personas súper famosas. Los cumpleaños de Julio son históricos y además yo me huía así, no me despedía porque duraban 3 días. Hay una cosa que Arjona escribió en uno de sus discos que dice: a veces pienso que la fama hace que mis amigos me atiendan más, pero que me quieran menos. Y es cierto, es muy bonita la fama, es muy bonita la señora esa. Yo no conozco una persona que no la disfrute. Es muy bonita, pero es... ahora sí que es un precio muy caro que pagas por tenerla, ¿no? Te sube, pero te deja caer y muy feo. Muy abajo. Muy feo, muy feo. ¿Cómo lo recibió tu familia? ¿Cómo afectó la fama a tu familia? ¿Qué te puedo decir? Creo que la empezamos a vivir muy bien. Pero fíjate que nosotros nunca hemos sido ni exuberantes, ni queremos llamar la atención, ni nos creemos nacidos en cuna de oro. Solamente somos una familia muy humilde, que todo esto lo tenemos gracias a él. Crecimos, fuimos creciendo juntos, compramos una casa. Nos empezamos a involucrar todos, a ilusionarnos todos con la fama, ¿no? Que trajo problemas después, claro que los trajo. Y es que los problemas a los que Julio se refiere en realidad no eran solo por la fama. A estos los venía arrastrando de tiempo atrás, desde su época con la banda del Recodo. El cantante comenzó a sufrir adicción al alcohol y a las drogas. Julio, ¿cómo empiezan tus problemas con las drogas? Híjole, por eso. Las amistades, el ambiente, el que te sientas el number one, el que te sientas que ya estás arriba y que te puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Que tú quieras, así de sencillo. Estuve como jefe de prensa en un rodeo que está en Tlanepantla, Estado de México. Pues ahí se presentó muchísimas veces el Recodo. Lo que sí llegué a ver ahí varias ocasiones, cuando estaba Julio en la banda del Recodo, es como en los camerinos salían de los baños y todos salían sacudiéndose ahí el polvito ahí de la solapa de sus trajes antes de entrar a actuación. Que yo sepa, la banda Recodo nunca consumió drogas durante el tiempo que yo lo conseguí. Que yo sepa, no. Fue muy disciplinado. ¿Fue en esta época cuando tú empiezas a consumir? Sí, obviamente. ¿Fue en esa época? Antes no, obvio, con la banda sí. Del Recodo. Hubo unas etapas así, pero no era... No era un problema todavía. Exactamente, uh-huh. No era nomás, era nomás por decir, ah, por seguir el rollo, por el cotorreo, nomás. Por a ver qué se siente, por a ver qué onda, ¿no? Uh-huh. Pero ya fuerte, creo que la etapa del éxito de Julio Preciado, ¿no? Que él hablaba de las parrandas que se ponían, que duraban 3 o 4 días bebiendo alcohol sin parar, y lo mencionaba, que en ese momento, cuando él estaba en los cuernos de la luna, los amigos nunca faltaban, y que varios famosos llegaron a compartir estas fiestas con él. Iban políticos, iban boxeadores, iban cantantes, iban actrices a sus reuniones. Yo era de los que mis amigos, por tal de que estuvieran conmigo, yo les compraba todo. Ustedes quédense, vámonos, yo pago todo. Había. La música me daba para eso y para más. Que quieren más, sí, les cómprenle todo, tráiganse más cerveza, tráiganse más vino, traigan todo. Él decía que una cosa llevaba a la otra y que para estar de pie durante 4 días bebiendo sin parar, bueno, pues obviamente existía el uso de la marihuana, el uso de la cocaína, y que sí, que efectivamente él había llegado a tocar fondo. Era mucha la fiesta. Sacábamos a los bailes a las 4 de la mañana. Un baile se cargó. A seguirle en el hotel o a seguirle en donde hubiera la chance de seguirle. Y seguirle, Mónica. Y fuerte, ¿no? O sea, hasta otro día a las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde. Y si había chance de seguirle más, le seguíamos más. Era muy difícil. Yo nunca estaba solo. Siempre había gente atrás de mí, alrededor mía, que disfrutaba de esto, ¿no? Del éxito, de la droga, del alcohol, de todo. Siempre había. La noche nunca termina para él cuando anda así, ¿no? Y él es de invitar a quien esté. A veces hay gente allí con él que ni conoce, ¿verdad? Lo más triste de todo era lo que gastaba en que consumiera a los demás. Que era lo más perdón, pero es cierto, ¿no? Es la verdad.
lo que yo gastaba en que los demás se divirtieran, te lo juro, había momentos que les daba para el chivo, que le llevaran a su casa, por tal de que me siguieran la fiesta, ¿sí? La fiesta de que estuvieran conmigo, de sentirme apapachado, de sentirme el superhombre, el número uno. ¿Te sentías muy solo, Julio? No era, fíjate que no es solo, es una baquetonada. Es una baquetonada para seguir la fiesta. No es que me sintiera solo. Que a fin de cuentas, yo llegaba a mi casa, y créemelo, llegaba a mi casa y me divertía mucho más de que estando con mis amigos. ¿Y entonces? Era el hecho de que te vieran, el lucido, el que te adularan. Él no quería escuchar que estaba mal. Él entonces quería escuchar a todos los que le adulaban, que le decían, estás bien, eres el papito rey, vas a poder con todo. No le decían, hey amigo, cuidado con tu carrera, tienes que levantarte, tienes que ir a esa gira de medios, tienes que levantarte a dar esa entrevista, tienes que presentarte en ese lugar, tienes que llegar a tiempo. Eso nadie se lo decía. Jamás me atrevería a decirle, tú estás mal. ¿Por qué? Porque para mí es una persona, es como un padre, ¿verdad? Como un padre al cual tú no le puedes recriminar o no le debes de recriminar, le debes de guardar un respeto en las buenas y en las malas. Julio entra en un momento en este aspecto tan difícil que lo hace, siento yo, descuidar un poco su carrera. En las presentaciones ya se le olvidaban de repente las canciones. Ya no llegaba a trabajar, me empezaba a valer toda la chamba. Ni siquiera le avisaba a los empresarios, cancelaba contratos. Fue donde también una parte muy importante donde empezó como que un declive en la carrera de Julio Preciado. Cuando llegabas a tu casa, tu mujer, que ha de ser una de las personas que mejor te conocen en el mundo, se daba cuenta que ahí estaba pasando algo y que además estaba pasando algo que ya representaba un problema. Y fíjate una cosa, pero yo llegaba allá a mi casa, a tu casa de Mazatlán, y mi mujer, ya que me veía llegar, ya descansaba, porque sabía que iba a tomar o que iba a cantar. Llevaba mariachis para seguirla cantando yo. Y ella me ponía a cantar y disfrutaba mucho con ellos. Fíjate, ya no era de droga ni nada, era nomás tomar y ponerme a cantar y disfrutar con ellos, fíjate. Esta casa sí hablar. cada rato, sí. Desgraciadamente, pues, nace en un ambiente donde es un despapalle todo. Y pues obviamente la fiesta nunca se acaba. Obviamente ella también sufría junto con mis hijos, ¿no? Porque no, tontos no son. La persona que piensa que hace tonto a su pareja o a sus hijos, eso está más tonto 1,000 veces, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Sí hubo muchos problemas familiares. Los niños se dieron cuenta, te aseguro, en algún momento. Era un secreto a voces. Sí hubo separaciones tremendas. Él se fue de su casa, ella se fue de la casa. Y cuando estuvieron separados, obviamente nosotros estuvimos separados también de él. Sí fue difícil, la neta, estar yendo y viniendo para dos lados, que llegas aquí, te cuentan una cosa, llegas allá y platicas otra cosa. O sea, yo la verdad es que no había ni cómo nivelar la balanza ni de qué lado ponerme. La verdad es que yo me puse en stand-by para los dos, me decían cosas, yo mejor me callaban, no quería problemas, ni hacer más grande el problema que ellos tenían. Él tenía muy buena comunicación con mi abuela, y mi mamá lo que es que llegó a irlo a sacar de un lugar donde él estaba tomando y decirle pues que se viniera a dormir ya. Y de hecho él nunca fue grosero ni nada y siempre respetuoso diciéndole, sí madre, ya voy, yo sé que estoy mal. Y un día se acerca a mí y me dice, ¿sabes qué, hermana? Tengo esto otro llorando. ¿Sabes qué? No ocupas decírmelo, yo lo sé, pero yo quería que tú aceptaras lo que tienes. Y entonces vendría una de las etapas más difíciles en la historia de Julio Preciado, su recuperación de las adicciones. Y de ahí, la recuperación de su familia y de su carrera. Las historias después del corte. Jamás en mi vida pensé que un grupo de ayuda me fuera a sacar del problema donde estaba. Él sabía que en su banda necesitaba también este tipo de trabajo. Toda la banda se unió a Julio y todos hicieron el cuarto y quinto paso. Cada vez que había un aterrizaje del Apolo en la Luna, cancelaban la programación y salían los noticieros. Y es cuando yo dije, ¿sabes qué? Yo quisiera hacer eso. Es lo que quiero hacer para cuando yo sea grande, un astronauta. Él me dijo en ese momento, ¿sabes qué, Leticia? ¿Sabes qué pasó? Le dije, ¿qué? Dijo, me aceptaron como astronauta.
Fui, empecé a llorar de tan emocionada que sentía, porque era, fue algo que sabía que estuvo luchando por mucho tiempo. A mi hijo de 15 años, a él le di, no tiene testamento, pues para si le pasa algo a alguien, aquí es como se divide los, lo que tiene uno y todo eso, ¿verdad? Y yo no quería preocupar a mi esposa. Nuestro tiempo es tan valioso allá arriba que tenemos, cada miembro de la tripulación tenía sus tareas escritas y si tenías 5 o 10 minutos libres, pues era algo de suerte. Esta tarea me dieron 30 minutos para hacer. Yo lo voy a tratar de hacer en 25 minutos para tener 5 minutos y ver la ventana. Y el sistema, tanto el político como el mediático, estaban utilizando una figura de alguien que no es producto de México realmente. Que haya nacido aquí, esto no le quita ser mexicano, absolutamente nada. Él sigue siendo mexicano igual que yo. José Hernández no es mexicano. Él nació en el Congreso de la Unión, actuaron de una manera exagerada, cosa que ni siquiera hicieron conmigo cuando yo regresé del espacio hace 25 años y que yo sí representé a México, ¿no? Yo pienso que en el corazón de uno existe lugar para amar a dos países. Y yo soy leal a Estados Unidos porque me ha dado muchas oportunidades, pero al mismo tiempo yo no me volteo a mi país nativo, que es México, que me ha dado mucho. En el año 2004, Julio Preciado inició la carrera hacia la recuperación de su adicción a las drogas y al alcohol. Estas son las historias. Un buen día, así, después de tanto estar dale y dale, me encuentro con un amigo y le digo, ¿qué onda? ¿Vamos a tomar? No, mijo, ya tengo 6 meses que no tomo. Mijo. Ah, cabrón, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y cómo? Así. Y me llama un grupo, fíjate, de ayuda. Uh-huh. Yo jamás en mi vida pensé que un grupo de ayuda me fuera a sacar del problema donde estaba. Toqué fondo, quizás. Él llegó aquí. Sus emociones estaban muy desequilibradas, estaba entrando muy seguido a una predepresión. Y ya sintió él en ese momento que necesitaba la ayuda. Y nosotros pues, nos pusimos a trabajar. Y me voy al grupo, ¿no? Me voy al grupo. Y la verdad, híjole, vi a Dios. Vi a Dios. Vi a Dios y con eso pues, arrastro mucha gente. Algo bueno. Él sabía que en su banda necesitaba también este tipo de trabajo. Toda la banda se unió a Julio y todos hicieron el cuarto y quinto paso. Casi toda mi banda entra al grupo, casi toda mi banda. Muchos le siguieron, muchos no, pero la gran mayoría, con uno o dos que quedaron convencidos, para mí era un logro y cambiamos, ¿no? Cambiamos muchas cosas. La verdad que era muy difícil. Porque ese ambiente te trae. Imagínate un palenque, no sé. Nosotros somos, ahora sí que como, disculpen la palabra, del desmadre. Así nosotros somos de que cálale, órale, vente, y órale. Entonces, era más difícil. Cada noche un baile donde había 20 mil, 30 mil gentes, imagínate. Y todo el mundo tomando cerveza y te la avientan. De abajo, aviéntate una, órale, tómate una, te la llevan. Entonces, híjole, es sobrellevar. Sufrió mucho. Sufrió mucho porque él traía muchas situaciones dolorosas en su corazón. ¿Te internaste en una clínica alguna vez? No, para nada. Para nada. Mis respetos. He ido a muchos anexos a compartir. He ido a muchas partes a compartir experiencias, pero no. Te digo, no digo que está buena de beber, porque al final de cuentas somos seres humanos, ¿no? Y creo que te enseña la vida a golpes, pero te enseña, ¿no? ¿Cómo convenciste a tu esposa de que volviera contigo? Ella sola se dio cuenta que el paso que había tomado tan importante, se metió ya al grupo también. Claro. Sí, ¿cómo tiene para que poder ser? Comprender tienes que estar a nivel del enfermo, ¿no? Así es. ¿Qué tan importante es tu mujer
para ti? En estos momentos es importantísima. Ya no concibo ya el tiempo que me quede de artista o de vida estar sin ella, la verdad. Julio Preciado apenas comenzaba a reconstruirse tras años de vivir sumergido en los excesos cuando atravesó por una de las etapas más dolorosas de su vida. En el 2007 murió su abuela, quien lo crió y a quien el cantante adoraba. Y poco tiempo después, en agosto del 2008, falleció su madre. Pero también ese año murió Marco Antonio Abadala Soto, quien fuera su representante y pieza clave en su carrera como solista. Marco Antonio fue secuestrado y asesinado. ¿Cómo tú te enteraste primero que estaba secuestrado? Sí, yo entré primero a los 20 minutos, 15 minutos, yo pienso, me entero. Me voy a la casa de mi madrina. ¿A ti te pidieron el dinero? No, a ella. Ya vinieron en un taxi mi hijo y recogieron 500 mil pesos. Habían dado que con eso ya le iban a dar. ¿Qué será? A la media hora. Empiezan a mandarme ya por celular fotos. Que si no era él, que si no era él. Pues claro, inmediatamente en cuanto vea la foto por celular ya sabemos que era él, ¿no? Y fue un golpe muy duro para un servidor y para mucha gente que lo conocíamos. Todavía hay veces que no lo puedo asimilar todavía, la verdad. El secuestro y asesinato del representante de Julio Preciado estuvo plagado de especulaciones, pero la realidad es que a partir de ese hecho, el cantante tomó una decisión crucial para su carrera. Esto al regresar. Yo llegué a tu casa y estaba oyendo a mi hijo cantando. Te tenía en aquel entonces, ¿qué te gusta? Tenía como 8 años, 7 años, estaba cantando. Sacó una bolsa de polvo y guías. La verdad, a mí no me gustó. A mí no me gustó, Mónica. La verdad que mi hijo de 7 años estuviera cantando así. Pero los involucramientos que tiene esta tan desafortunada experiencia con tu representante, ¿sales a cantar con miedo? No, porque creo que es parte de nosotros ya esto, vivir en la psicosis, la onda grupera, la verdad. Después de lo del Vale, después de lo de Sergio, los dos, de tantas cosas que han pasado, pero el que nada debe, nada teme, la verdad. Pero a pesar de que nada debe, Julio Preciado decidió nunca más volver a grabar corridos, o mejor conocidos como narcocorridos, en parte por la psicosis, por la ola de violencia que de un tiempo a la fecha se ha desatado contra personajes de la música grupera, pero principalmente por una promesa que le hizo a uno de sus hijos. Un día llegué a tu casa y estaba oyendo a mi hijo cantando. Te tenía en aquel entonces, ¿qué te gusta? Tenía como 8 años, 7 años, estaba cantando. Sacó una bolsa de polvo y guías. La verdad, a mí no me gustó. A mí no me gustó, Mónica. La verdad que mi hijo de 7 años estuviera cantando ese tipo de canciones. Hijo, ¿qué pasó? ¿Y cómo él los cantaba? Y era un corrido de él. O sea, que él cantaba. Y desde ahí, esa vez ya dijo, yo ya no canto más corridos. Se lo prometí a mis hijos de no grabar corridos. Ahora sí que tan crueles, ¿no? En veces, ¿no? Se lo prometí a mis hijos no hacerlo. Y ya tengo, pues, ¿qué? 11 años que no grabo un corrido así de ese tipo, ¿no? Un año después del asesinato de su ex representante, Julio Preciado volvió a ocupar los titulares de la prensa por una razón que resultó más que bochornosa para el cantante, pues se equivocó al interpretar el himno nacional mexicano en la inauguración de la Serie del Caribe de Béisbol en Mazatlán, el 3 de febrero del 2009. Las rechiflas no se hicieron esperar y, sobre todo, el rumor de que unas copas de más habían sido las culpables de la confusión de Julio. Se me olvidó la letra, un pedazo, una frase, así. En lugar de cañón, bridón. Uh-huh. Esto es lo que se olvidó. Esto es el error que hay. Lo han satanizado al millón. No estaba tomado, no estaba drogado, no estaba nada. Mienten todas las personas que digan. Y muchos reporteros de La Fuente, de diferentes canales, inclusive de deporte de Estados Unidos y de México, me entrevistaron antes de cantar, pero el himno se me olvidó. Ya lo había cantado 8 o 10 veces anteriormente, en pelea de campeonato mundial, en la pelea Chávez de la Hoya, yo lo canté, y lo había cantado excelentemente bien, todo, pero
ese día fue un mal día. Pues todos nos podemos equivocar, a todos se nos puede olvidar la letra, no solo del himno, de cualquier canción. Y yo creo que la carrera de Julio no puede ser cuestionada o su talento, pues porque se equivocó en el himno. Se le queda la cara de vergüenza. Sí, a mí, imagínate, mis amigos me hablaron, oye, que se equivocó tu papá. Y hasta la fecha sí escuchan el himno. ¿Cómo te levantas de ahí, Julio? Híjole, muy... Estuve eso, la verdad, muy duro. Estuvo muy duro. Muy duro. Porque no, fue pégale al negro, yo gracias, no sé. Yo gracias, no me fui a Estados Unidos. Ya me iba a ir a Estados Unidos a vivir inclusive y todo, ¿no? Porque estuvo bien duro, viendo la crítica, ¿no? ¿Se te cayeron contratos, es verdad? No es cierto. Al final de cuentas, lo que no te mata también te va a hacer más fuerte, ¿no? La verdad es que así lo quiero ver, la verdad. ¿Después de ese día has vuelto a cantar el himno nacional? No, fíjate que no. Sí se me antoja, sí lo quiero hacer y lo voy a hacer un día, lo tengo que hacer. Porque me tengo que quitarme ese karma, ¿no? Claro. Tengo que quitarme esa fantasma que traigo atrás. Hoy Julio Preciado es un hombre que puede presumir de haber escapado de las garras de las adicciones y de haber aprendido a vivir con la fama, con el dinero e incluso con los fracasos para dedicarse a disfrutar de su familia y a lo que mejor sabe hacer, cantar en un escenario. Sí. Yo le regalo a mi Dios que venga lo que venga, ¿no? Que venga lo que venga y lo que me depara la vida, creo que bienvenido. Al final de cuentas, tengo todavía muchas facultades para salir adelante. Tengo una voz que yo creo que me va a aguantar algunos añitos más. Y mientras la gente me siga aguantando y mientras el público le siga gustando lo que yo hago, ¿a dónde voy que más valga? Yo soy Mónica Garza, nos vemos la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches. Vino a mi oficina un día corriendo y me dijo, Miguel, mira, escucha esto, creo que está increíble. Esta niña va a ser una bomba, aunque ustedes no lo crean. Igual no escuchó las voces que le hablaban alrededor, que le decían, bueno, por una disquera hay intereses tales, son contratos. Y ahí voy, ¿no? O sea, sin pensar y sin leer el contrato, a firmar eso. Te hiciste una fama de conflictiva. Sí, ya sé, pero porque en realidad, porque me obligaban a ir a los programas y me obligaban a, ¿sabes? ¿Alguna vez te hicieron algún tipo de presión sobre tu físico? Decir, ay, tal vez deberías de bajar 2 kilos, tal vez. Ah, no, sí, claro. Yo siempre había estado como en contra de todo lo que estaba haciendo. Me dijo, Miguel, sabes que estoy saturada, creo que me tengo que tomar un tiempo. Y entonces sí tuve problemas, pero porque empecé a tomar muchísimos antidepresivos y ansiolíticos, ¿sí me entiendes? O sea... Pero, a ver, para tomar un antidepresivo y un ansiolítico tiene que estar escrito. Sí. ¿Tú ibas a un psiquiatra? Sí. Y habíamos quienes decíamos, yo le tengo estima, pero eso no va a durar. Muchos dicen que ese matrimonio ha sido muy contraproducente para ti. Sí, claro, pues eso es lo que les conviene, ¿no? Ella no le quiso brindar apoyo a la arena, porque además pensaron que no era un buen disco. Y quebró el contrato por eso. El disco es nuestro y tú vas para afuera. Y la próxima vez que tu nombre es Sony Music, te vamos a cobrar $250,000. ¿Qué? Sí.